Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 17 de febrero y ya les podemos anunciar que una nueva semana en Aquí hay Trabajo no va a faltar. Ni el empleo, ni la formación, ni el mejor consejo para emprender. Ni la información, por supuesto, laboral. Buenos días. La información es poder y la que vamos a conocer en unos segundos. Seguro que le va a interesar a muchos trabajadores jubilados o a puntito de jubilarse, aunque yo no me voy a jubilar por ahora y también me interesa, claro. ¿Cómo y de qué manera, o mejor dicho, maneras, podemos trabajar y cobrar la pensión de jubilación al mismo tiempo? Porque poder ser partidarios de la fórmula que permite cobrar pensión y salario, pues venga, pasen, voten, cuenten, pero si les toca seguir cotizando, no pierdan de vista nuestras ofertas de empleo. Hoy tenemos 941 y estas son solo las primeras. Todo su potencial o de apagarlo. En el Museo del Prado hay un taller dedicado exclusivamente a restaurarlos y nosotros hemos estado con una de los tres restauradores que trabajan allí. Se llama Gemma García y esta es su historia en primera persona. Ana, un poquito más, ¿eh? Hay trabajo, más, ¿eh? Pero es que hay muchísimo trabajo, son muchísimos metros de moldura, de detalle. Bueno, ahí les dejamos con ese trabajo tan minucioso y tan bonito y seguimos adelante con más ofertas de empleo. Bueno, pues como es habitual, en el programa de los lunes, tras la segunda tanda de empleos, llega la hora de formarse. Hoy traemos 12 cursos presenciales y online para trabajar como celadores y monitores de ocio y tiempo libre o para formarse en competencias digitales. Todos son gratis y esperan alumnos. 9 y casi 45 minutos de la mañana para que los emprendedores puedan despejar sus dudas y poner en marcha su actividad. Es para lo que cada lunes contamos con la colaboración de Antonio Sancho. Que es, pues si te parece, abrimos ventanilla de consultas con la de un emprendedor, con Germán, que nos ha escrito desde Tarragona. Tiene 69 años, ¿eh? Se va a jubilar en unos meses. Ole. Y le han ofrecido llevar su comunidad de propietarios como administrador. Precisamente hoy nos viene fenomenal esta consulta, sí, con todo el programa que hemos tenido. Bueno, nos cuenta que va a cobrar muy poco, que no sabe si tendrá que darse de alta como autónomo y se pregunta cuáles serían sus funciones y responsabilidades, sobre todo fiscales, me imagino. Sí, y también de seguridad social, ¿eh? Sí, claro. Bueno, según la ley de general de la seguridad social, como muy bien habéis explicado antes, es de alta siempre y cuando no supera el salario mínimo. Claro. ¿Eh? Bueno, gasto. Por tanto, hay que pedir factura. Eso es una obsesión que tenemos los autónomos. Siempre pedimos facturas en todas partes. ¿Qué le vamos a hacer? No valen los tickets, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué gastos son deducibles? Pues, por ejemplo, los consumos de explotación. Ahí incluimos hasta el material de oficina, que puede, en su caso lo va a tener. Sueldos y salarios y seguridad social y otros gastos sociales de sus empleados. Arrendamientos, el alquiler. Son en la parte proporcional que emplee para la actividad profesional, que en ese caso le ha tenido que comunicar en el alta hacienda qué proporción de la vivienda dedica a la actividad profesional y esa parte es la que sí es deducible. Claro. ¿De acuerdo? Gestoría. Tercera ayuda, porque al final le van a llevar un poco de la mano para que lo haga todo perfecto como lo tiene que hacer. Pues claro, nada, mucha suerte, Javier. Vamos con una emprendedora que se llama Lucía. Nos ha escrito desde Bilbao, tiene 48 años. Nos cuenta que quiere montar un taller de arreglos de ropa, tiene experiencia, ha visto un local ya. Que ¿por dónde empezar? Lo tiene bastante claro. Bueno, sí, no tiene claro a lo mejor la fórmula jurídica, ¿no? Bueno, cuatro fórmulas empezar. Es que siempre decimos, la primera que propone, que es la de contratar a su amiga en el régimen de una libera o una cooperativa, pero en este caso las complicaciones administrativas al principio son un poco farragosas. Y luego finalmente constituir simplemente una sociedad limitada, una mercantil. En este caso las dos serían autónomas, pero las dos cotizarían por autónomas societarias, que es bastante más caro que lo otro. Por tanto, está claro que yo creo que debéis empezar con una sencilla comunidad de bienes, que es lo más sencillo y lo más barato. O sea, una asociación de dos autónomos, ¿no? Sí, vale. Sí, una comunidad de bienes. Bueno, pasos, el contrato y la negociación en la firma, en Hacienda, sabrás, digo yo, pues... Como te decimos que a los dos que te han precedido, los dos emprendedores, que muchísima suerte. Ya te entero, muchas gracias y nos vemos el lunes que hasta viene. Hasta el lunes que viene. Pues venga, hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Bueno, ¿y a usted qué le parece que sea compatible cobrar una pensión y a la vez estar trabajando? Pregunta tuitera, respuestas de nuestros seguidores. Miren, pues nosotros trabajo hemos traído muchísimo, casi 1000 ofertas de empleo. Están todas en nuestra web. Volvemos mañana con más, ¿de acuerdo? Pues eso, que les esperamos aquí a las 9:30 en la 2. Que pasen un buen día. Chao.